Tito Rekles, chicos. Claro, el tema es que iban 1-5, ¿no? Y Genji era, junto con ellos, el penúltimo. Los dos equipos estos no habían ganado ninguno, o sea, más que una serie. Si palma a T1, lo tiene literal imposible para clasificarse a playoff. Rekles Renata, ¿qué tiene? ¿Complejo de Alvarito? ¿Qué tiene Rekles, complejo de Alvarito o qué? No me jodas, hermano. Tío, la de que estos partidos se vean más que... O sea, creo que... ¿Creéis que estos partidos se ven más en España que Superliga? ¿Cuánta gente en España habrá visto las partidas de Rekles, tío? Y eso incluye highlights y demás, ¿eh? Hostias. Porque mis vídeos de Rekles, los que sube en free, tal, igual entre todos se ve más que algún partido de Superliga, ¿eh? Yo por lo menos sí. Hay mucha gente que ve a Rekles jugar en segunda de Corea antes que ver la primera división de España, ¿eh? Durete, tú. Pero bueno, ilusiona la Bolden, ¿eh? Joder, el resto del equipo sin más, ¿no? Sobre todo la topside. Pero la Bolden y Rekles bastante bien, ¿eh? Bueno, y Poby tiene sus cositas, ¿eh? Poby tiene cositas, mira al Poby. Poby tiene cositas, mira cómo autoataca. ¡Ah, Poby! ¡Poby! Claro, la mayoría del ex son segunda de Corea, claro. Aquí entrarán, veremos a Poby jugando en, yo que sé, en Vitality si les quitan a Beteo. ¿Te imaginas? Sería increíble. ¡No! ¡Qué asco da Casante! En Freak a las 9 de la mañana viendo a Tijuana Academy tiene más vigor que la Superliga en pick de audiencia. Es loco esto. Es loco esto. No. Cinema 4K. Tío, es que es verdad que ver a Poby en Jay, si no en la Nico, me duele un poquito, ¿eh? Tío, Dalia no es como un nombre... ¿Nombre común? Dalia. Pero sin H, ¿no? Kagasante es aburrente y que sigan sin nerfearlo. Tío, no sé. ¿Qué le debe Riot a Kagasante, tío? ¡Rekles! Pecheadita, ¿eh? ¡No! ¡Hostia! Si llega a sobrevivir Rekles, ¿eh? Bueno, uno por uno. A ver, es worth, ¿eh? Muere el support, killen un Draven y se cargan al... al Huey. Worth realmente. Rekles en Nongsim. A ver, yo creo que podría jugar. Lo que pasa es que ayer estuvimos viendo las voicecoms y Rekles aún no habla nada, ¿eh? Dice alguna cosa en inglés de vez en cuando que le entenderán y se la pela. O sea, la comunicación raruna, la verdad. ¿Os imagináis? No creo, ¿no? Que haya una cláusula ahí entre... para que no nerfeen a Casante. Van 1-5, son malardos. Sí, a ver, yo creo que... sobre todo, más que en equipo... yo creo que el top 6 son malos, sinceramente, sin más. Es más, me parece que es bueno. Rekles yo creo que está jugando bien. O sea, yo pensaba que Rekles iba a ser una mierda. Pero coño, juega bien al LoL. ¡Ah, que se han cargado aquí a Dolly! ¡Qué grande es Poby, eh! ¡Poby! Tío, me hace toda la puta gracia, tío. ¿Cómo que Poby? Poby trufea que flipas. O sea, Poby tiene cositas, chicos. Poby tiene cositas de genio, cositas de... Claro, es que las cositas de genio incluyen troleadas, ¿no? Flowja y Lee Sang. Pero Wuwon y Dal
Son malardos, 100%. Sí, sí, la Boden de T1 suele pillar solo kills. Son el Álvaro Supa de Challenger Corea, ¿eh? Bueno, lástima el kill para el Maokai, ¿no? Los que comentan son Jesucristo, sabiendo que... Coño, no sabemos ni lo que dicen, pero te transmiten, ¿no? Que es lo importante. A mí me transmiten cositas. Ojo. Tío, esta partida hay que decir que es, o sea, es dominio absoluto de T1, ¿eh? Buena toma de decisiones, pero en verdad el stomp es mecánico en general, ¿eh? Joder, es que han ganado todas las líneas, tío. Y el Wugo en este, por primera vez le he visto tener una partida medio decente, ¿eh? ¿Crees que Reckless sería buen support en la LEC? Probablemente sí. Lo que yo no me esperaba es que fuera tan pronto, en plan, porque yo cuando le veía en Solo Queue, por lo visto ha tenido, pudo tener alguna oferta en LEC y tal. Pero debió de ser bueno casi instantáneamente, ¿sabéis? Bueno, no nivel Mikix, pero oye, para ser bueno nivel 2 en la LEC, pues ya ves. O Zoelis, es que mirad la gente que hay en la LEC de support, ¿eh? O sea, en la LEC tenemos a Kaiser, OTP, Bardo, Zoelis, OTP, nada. Dos, que bueno, ha mejorado un poco, pero coño, tampoco es un prodigio, ¿sabéis? Mejor que Targamas. Es que claro, no me he olvidado de Targamas. O sea, en mi cabeza daba por hecho que lo iban a peinar a Targamas, pero se ve que no. ¡Dal! Oh, te comiste una mierda, ¿verdad, Dal? Qué asco da la Wendy. Pero bueno, evidentemente la han reventado. Si te pones exquisitos, support top 5 de LEC, puede ser. A ver cómo termina la temporada. Pero a mí lo que... O sea, he visto todas las partidas de Reckless, ¿eh? Menos highlights. Y yo creo honestamente que... bastante bien. Decente. Le ha quitado más de media vida un bolazo de Jace, tú. Es que claro, tío, en el momento en el que existe Targamas en LEC, te sirve el argumento de que cualquiera puede ser mejor, ¿no? A ver, no, cualquiera tampoco, ¿no? Pero se entiende, joder. ¡Guon! Sabe cosas. Oye, ilusionan, ¿eh? Ilusionan a los chavales. Esta partida, creo que... A ver, el rival es el que es, ¿no? La Academia de Genji es durilla. Pero by far, el mejor mapa yo creo que ha jugado T1 Academy. Y recuerdo que el primer día palmaron, pero no fue tan malo. A ver si van para arriba, ¿sabes? Targamas siempre fue así. Ya, no sé si tuvieron manos algún día, ¿eh? Tío, se hace tan raro ver a Reckless ahí, de verdad os lo digo, ¿eh? Es rarillo, ¿eh? Bueno, espera, mira. A ver, en los daños. ¿Quién ha sido el MVP de este? ¡Pobi! ¡Qué grande, Pobi! Tío, ¿cuánto tardan en hacer las votaciones de Player of the Game? Me da la sensación de que lo sacan instant, tío. El Player of the Game, ¿sabes? Podría ir 4-3 perfectamente, Anita mucho. A ver, 4-3 yo creo que tampoco, porque
alguno puede, o sea, no puedes pasar de intear cuatro series a no intear ninguna. Yo creo que alguna podrían haber ganado, pero cuando inteas tantas es porque tienes problemas, ¿sabes? O sea, el típico argumento de, joder, es que han podido ganar todas porque han inteado, alguna iban a intear igualmente. O sea, no puedes pasar de intear 5 games a intear 0. Yo creo que sería más algo así como rollo 3-3, como mucho, ¿sabes? O en vez de aquí 1-5, 2-4 o algo así. Eso sí lo veo más realista. Mamá. Sí, es como el driver of the day, ¿no? En la Fórmula 1. Es que creo que vota público, ¿no? Bueno, al menos el LC casi. Casters y demás. No. Hostia. O sea, el early de Wugon, cuidado, poca broma, chicos, Y mira qué bien Reckless pivotando con el Maokai. Joder, no me imaginé en la puta vida ver a Reckless jugándose un Maokai support, chicos. ¿Alguna vez os habíais imaginado eso, chicos? ¿Imaginasteis que veríais a Reckless Maokai support? Joder. Wugon siempre está donde tiene que estar. Joder, es que mira que le he metido palos a este tío, pero está jugando muy bien en jungla de Tiguan Academy, Y Dal, bueno, de este sí que no podemos decir nada. De este sí que no diremos nada. Madre de Dios. ¡Pobi! ¡Pobi! Tío, son muy fans de Pobi, tío, los comentaristas, Hostia, falta Reckless con Amumu support. No me digáis esto, por favor. No quiero ver a Reckless con una Amumin. Chicos, Amumu no es support. Amumu no es support. Que no se engañen. ¡Pobi! La gente mucho pedir streaming por la mañana, pero luego no viene ni Dios, también os digo. No rema nadie. Hostia, Dalia, Cositas de Smash, Nah, esta partida es otra vez estompeada. Joder, han estompeado las dos, brother. Han estompeado las dos. A ver, la setup de los Kevins, ¿qué es, tío? O sea, es que, claro, mi pregunta es, ¿por qué si...? Bah, es que, joder, obviamente el macro de esta liga todavía no es top, ¿no? Tienes al Varus subiendo por el río, que había reseteado hace mucho rato antes el Jhin, que iba a llegar antes. Se han movido. Mirad la oleada del top. ¿Cómo está? El Aatrox va a perder toda la wave y ya estaba en los Kevins. Como digo, lógicamente va a llegar antes el Jhin. La Kali no tiene nada. Como quien dice, joder, compararlo con lo que lleva la Orianna también. Te llevas el tomo este, que te amaná, te es una lágrima, las botas terminadas. Y aquí de daño tiene un tomo y un sello, la Kali. Es que es imposible esta teamfight para Jhin. O sea, no sé qué hacen ahí. Pero eso os digo que sí, que mucho mejor T1. Pero que han jugado contra una banda, ¡Qué grande, Salguero! Muchas gracias por ese Prime. Remando. La gente remando, Mira como cuando Brand Zira solo era en sub y ahora rentan más de jungla. Sí, sí. Pasa al revés con el Vendal y una polla. A Mumu. Lo está jugando hasta el Dantes este que jugaba solo Maokai.
Ahora está en un arco de Amun. Pero bueno, al menos en el duelo de bandas organizadas de T1 y NG, hay que decir que T1 es mucho menos banda, ¿eh? ¿Qué tal, Pichoni? T1 mucho menos banda que NG, esto es así. ¿Dalia? ¿Qué tractores de en Valladolid? Normal, ya se veía venir lo que iba a pasar con estas cositas, chicos. Cuidado. ¿Qué tal, agricultores? Ay, increíble. Pom. En vez de autobús, si me hace autobusazo, get tractores. Me sirve. Vale. Dos subs esta mañana, algo es algo, gente. La peña rema. Aunque sea un mínimo, un poquito de remo. ¿Toya? Estoy. ¿Qué hace el jorangue este, tío? Puede ser histórico. No sirve, Iván. No te preocupes. Sigue siendo histórico, Tractoreada, Pequeño throw de T1, chicos. No todo podía ser bueno. Licencia para trolear. Nunca falla. ¿Dai? ¿Dal? ¡No! ¡Una kill! ¿Te imaginas qué es eso? Tío, o sea, las fights son en plan de... Los dos equipos van y ninguno piensa si les renta o no pelear, ¿sabes? Es macro nivel Superliga en muchos casos. Ayer en YouTube anuncio de 35 minutos de Nena da Conte. ¿Qué cojones, tío? Está el mundo, chicos, raro de cojones, ¿eh? ¿Ese algún español jugando? No hay ninguno, ¿eh? Creo que estaba Caps jugando de Valentine's. Joder. ¿Y qué decía? Tenía tanto que darte. Joder, hemos pensado lo mismo, No te paniques. Todo eso que McCoy gana la LEC en un quinto mapa contra G2, igual que Fnatic versus Unicorns of Love en 2015, remontando con Nexo un hit. A ver, sería espectacular, la verdad. Sería espectacular. Algunos céntimos, no lo sé. Pero lo tranqueaste entero, what? No sé yo si dará algo eso. Ni que sea un centimín, ¿no? Estaría bien. Cuidado, es más. El que hay que ver es el vídeo que he subido hoy de los coches, gente. Hostia, lo que pega tú. ¡Dal! ¡Dal! Si eso pasa, nos llevan presos, gente. 100%. Qué grande, Ine. Eres histórico, Has hecho historia. Joder, pero un anuncio de 35 minutos es que ya me parece next level, Me parece next level eso, Goz, cabrón. No me los vi un poco alicaídos. No será fake info. Yo creo que están dando fake info, chicos. Se han dejado ganar. Se han dejado ganar, claro que sí. ¡Pobi!
Pero ha sido la partida que más te ha impactado que haya sido remontada. Algo de remontar con la base un hit así. Bueno, el año pasado eso pasó en el Mad Lions. No, en el Mad Lions. Sí, en el Mad Lions Fnatic de primavera eso pasó. Y acabó. O sea, más que porque remontara la partida, porque Mad Lions tuvo el Nexon hit y ganaron luego el split, ¿sabes? Por eso me pareció muy fuerte. Pero yo he visto partidas de... Bueno, en España ha pasado mucho. Triple inhibidor caído y remontada ha habido muchas. Así que... ¡Hala, hala, 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 hala! No se enteran de nada, tú. Fake info de manual, ¿eh? 420 de daño, ¿qué más quieres, eh? Joder, esta partida hay que decir que... bueno, el early ha ido bien, han throweado. Pero... no me ha parecido ni la mitad de sólida que la anterior, ¿eh? Ni la mitad de sólida que la anterior, las cosas como son. Esto ha sido mucho más fiesta. Pero es que es eso, la bold de Nen, lo único bueno, o sea, sólido de este equipo. Es más, yo creo que el año que viene juega LZ. Son las academies, Enrique, sí. Pero sí, van, son malos. Son las dos peores academias a día de hoy. Es el duelo Genji T1, pero literalmente eran los dos últimos. O sea, es como, what? O sea, está como invertida la clasificación de Challenger y la de la LCK. Porque la LCK son los dos primeros y aquí son los dos últimos. Es que es de coña. Bueno, hasta luego. Vaya estompeada de manual, eh. Espectacular. Yo ya me estoy ganando 2-0 a Giants, ganando 2-1 a Vitality, 2-1 a Fnatic y perdiendo 3-1 contra BDS. Bueno, sería increíble. Claro, es. Son los dos equipos que ahora necesitan una academia. Claro, pero bueno, antes Gen.G era buena, ¿sabes? Cuando tenían a Paze y demás. O sea, eso nunca se va a mirar. GBM de entrenador de la academia de T1. ¿Quién ha sido el player of the game? Supongo que es más, ¿no? Ahí está. Buen player este chaval, ¿eh? Este tío el año que viene LCK.